cuenta con más de Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, cachicha.com. Gracias por quedarse con nosotros para que siga disfrutando de este magnífico contenido con carácter científico. En un principio estuve dando la introducción del programa y pues reflexionando con respecto a la frase del día y dando ciertas noticias sobre la anciana de 103 años que ha sido recuperada totalmente del coronavirus o el COVID-19 y también sobre la reapertura de manera paulativa del Servicio Nacional de Salud. Noticias solamente sumamente alentadoras, noticias que nos impulsan a seguir cada día. Y pues en esta parte, luego de la pausa, les voy a hablar un poco sobre algunos alimentos, como le había prometido, que pueden producir indigestión. Mayormente, los alimentos, las comidas que causan dolor de barriga, dolor de panza, son aquellas que no han sido bien cocinadas, que no han sido bien cocidas o que tienen una procedencia desconocida. Mayormente, esos alimentos pueden provocar una distensión o una inflamación a nivel intestinal. Los niños y las mujeres embarazadas son más propensas a sufrir de estos cólicos o de estos dolores abdominales a causa de que tienen el sistema inmunológico un poco más debilitado que nosotros lo que nos encontramos en una característica o en una posición de fortaleza inmunitaria con respecto a sus condiciones descritas por obviamente el sector de salud, ya sea por la deficiencia en las mujeres que están embarazadas y los niños tienen una disminución de ese sistema inmunológico con respecto a su edad. Pero pasamos en este momento entonces, para ya no redundar tanto, en los alimentos básicos que le pueden producir a usted un dolor de barriga o un dolor de panza, como conocemos acá, esos cólicos que no nos dejan descansar. En primer lugar, señores, yo dice esta investigación y saqué los más relevantes, los que tienen mayor probabilidad de producir ese dolor. Tenemos los huevos mal cocidos o mal cocinados. ¿Qué pasa? El huevo puede venir cargado de una bacteria llamada salmonela, si este no es bien cocinado o si no está bien cocido, que le puede producir una inflamación de los intestinos y le va a causar una sintomatología de diarrea, de vómito y un sinnúmero de cólicos que le van a incomodar durante todo el día. Por eso, nosotros recomendamos que cuando vaya usted a cocinar huevos o a prepararse huevos, cózalo bien. Trate de no dejar la yema tan blandita y trate de eliminar las salsas o las cremas que usted utiliza para darle un gustico diferente a sus alimentos, que sean a base de huevo, para así poder eliminar quizás este factor. No es que deje de comer huevo porque a mí me encanta, sino que lo cocine bien y lo cosa bien. En segundo lugar, señores, encontré que la ensalada cruda también puede usted producirle unos cólicos a nivel estomacal. ¿Por qué? La ensalada cruda, cuando no es bien lavada, cuando no está bien preparada, incluso con los pesticidas que tienen añadidos en su superficie rugosa, le puede producir toxoplasmosis, una enfermedad muy conocida que quizás tendríamos más adelante la oportunidad de comentárselo acá, por un tema bien extenso, una patología bien complicada, y también cisticercosis. También otra patología que puede ser encasillada en otro tema. O sea, nosotros recomendamos acá que la próxima vez que vaya a consumir estas ensaladas, lávela bien, una proporción de un litro de agua con respecto a una cucharada de lejía, para así desinfectarla y eliminar todos los microorganismos que se encuentren adheridos en la superficie cruda y no lavada, obviamente, previamente, de las ensaladas. Si pasamos en segundo lugar, tenemos los enlatados. Enlatados como los pepinillos, como las salchichas. Estos enlatados pueden producirle a usted un malestar a nivel abdominal, unos cólicos, ya que también este puede producirle botulismo, porque pueden tener Clostridium botulinum. Esto le va a producir, como le mencionaba en un principio, el botulismo, que es una enfermedad que le va a limitar a usted los movimientos corporales. Por eso, acá en Plan Médico, nosotros le incitamos a que trate de disminuir la cantidad de productos enlatados dentro de su hogar y que sean más frescos que otra cosa, porque puede ser que incluso si usted deja la lata un poquito abierta, ya entra la lata en un proceso de oxidación, porque entra en contacto con el oxígeno de manera directa y puede dañar el líquido que viene almacenado con el producto y el producto en sí. Entonces, tratemos de desechar la lata, abramos la lata y echemos el material que se encuentra dentro del producto dentro de otro compartimento, quizá plástico, y lo tapamos bien y lo colocamos en el refrigerador, para así eliminar la posibilidad de que la lata nos pueda transmitir a nosotros por medio de estos alimentos el Clostridium botulinum y quizás eliminar la probabilidad de poder desarrollar en un futuro. Voy a tomar el celular en esta posición, estoy teniendo problemas con el trípode,
Pero vamos a continuar entonces, señores, con los alimentos que nos pueden producir este tipo de complicación. Tenemos las carnes mal cocidas, que es lo que va a continuar luego de la parte de las ensaladas crudas. ¿Qué pasa con las carnes mal cocidas? Estas tienen un sinnúmero de bacterias adheridas a su superficie que también pueden producir en nosotros una distensión a nivel intestinal y una inflamación de la misma, con un sinnúmero de patologías que pueden incluso producirnos hasta toxoplasmosis. Y tenemos otra que es la teniasis, que puede ser provocada por larvas que se encuentren dentro de la carne o de una carne que no se encuentre bien lavada. La leche no pasteurizada también vendría formando parte de este conjunto de alimentos que le pueden producir a usted una distensión abdominal o una inflamación de los intestinos. Recuerden que esta leche, cuando no es calentada y no es procesada a temperaturas correctas, puede venir con estos microorganismos que pueden desencadenar un sinnúmero de patologías anteriores mencionadas. Por eso es que Pasteur, cuando ya pasteurizó la parte de la leche, hizo esta combinación de temperatura y productos para tratar de eliminar los microorganismos patógenos que pueda tener, que son bien favorecidos para los becerros o para sus hijos, pero para nosotros los seres humanos no son bien recomendados. Entonces, si su leche no está bien pasteurizada, si su leche no está bien procesada, sería bueno que no la consuma o que no la compre, porque le puede producir mucho daño. También la comida recalentada, señores. La comida recalentada es muy buena, y más el 25 y el 26 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Cuando esta comida es almacenada de manera incorrecta dentro del refrigerador, de manera abierta, permite que proliferen dentro algunas bacterias. Y lo recomendable es que cuando usted vaya a recalentar la comida, se la coma inmediatamente, que no vuelva a recalentarla otra vez. O sea, dos recalentados no es recomendable para un tipo de alimento que se encuentre dentro de la nevera, porque esto sí puede dañar incluso las propiedades nutritivas que puede tener el producto. Ya de por sí viene dañado por el asunto de la radiación del microondas. Lo bueno es cocinar la comida y comérsela al instante. Recalentado no es tan bueno, pero es funcional. Lo que tiene que hacerlo una sola vez y tratar de consumírsela por completo. Y por último, algo que quizás usted no se esperaba, señores, el agua. El agua también puede producir distensión intestinal, puede producir unos cólicos si esta agua viene contaminada, si esta agua no está bien filtrada. Por eso depende el tipo de agua que usted está comprando, la procedencia del agua que se encuentre verificada por Salud Pública, la medida de saneación y la medida de purificación y filtración de ese líquido. Es muy difícil percibir la idea de que todavía estemos tomando agua de la llave cuando podemos comprarla purificada. Así eliminamos la probabilidad de contagiarnos de cualquier tipo de patología y eliminar la probabilidad de producir quizá un dolor abdominal o unos cólicos. Estos fueron algunos alimentos y sustancias que nos pueden producir a nosotros de manera directa unos cólicos, un dolor abdominal, incluso diarrea y vómitos. Tenemos que tratar de hacer caso a todo lo que mencionamos acá para ver qué cosas podemos hacer y así disminuir la probabilidad de sufrir algún cólico como yo estuve sufriendo esta noche pasada. Así que vamos a una pequeña pausa en este momento y cuando regresemos continuamos con el doctor Rafael Guzmán, que va a seguir ampliando el tema sobre el dolor abdominal y sobre qué debemos hacer para poderlo enfrentar.